Buenos días, chicos. Vamos a comenzar. Valente, llega tarde y encima en ese estado. ¿A usted le parece bien? No, no, Bruno, no está bien. Es que me cansé mucho, de verdad. Me duelen mucho los pies. ¿Transpiró, corrió? Sí, mucho. Bueno, se lo cuenta al director. No, no, no. Maestra, por favor, no me manda la dirección. Mire, le prometo que no voy a volver a llegar tarde. Bueno, ándele. Que sea la última vez. Vamos, a su asiento. Atención a todos. Les voy a dar la consigna para el trabajo de fin de año. Es un trabajo integrador que incluye todas las materias. Les aviso con tiempo porque va a ser muy exigente y tienen que aprobarlo para pasar de año. Me imagino que habrán leído Hamlet para hoy, ¿no? Obvio que la leímos. ¿Qué es todo esto? ¡Dios! ¡No! Es una falta de respeto. Ustedes vienen a mi clase a diseñar vestidos. Señoritas, esto no es una clase de corte y confección, es de literatura. Se ganaron una visita al director. Esto nos beneficia a los dos. No me confundo. El círculo está conmigo. El círculo. El círculo no está con nadie. Interesaba. Adrián, hace 20 años... Podríamos habernos ahorrado toda esta mierda si nos hubiesen dejado el lugar que nos correspondía desde el partido. Se fueron solos, nos pusieron el pie encima. No nos dejaron crecer la puta ambición de poder... Me imagino que este es un momento muy difícil para usted. Se imagina bien. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Esta mañana circularon ciertas fotografías que lo vinculan a usted con el imputado. Son fotos de hace años. ¿Usted tuvo oportunidad de verlas? Padre, usted no puede permitir que dos mujeres de la vida estén acá. En la iglesia hay lugar para todos. Y todos son bienvenidos. Bueno, hoy estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Lorena Patricia Jiménez y Federico Müller. ¿Les gustaría decir unas palabras? Los testigos, por favor, se pueden acercar. Los declaro marido y mujer. Por favor, estoy un poquito apurada. Sí, un minutito, por favor. Bueno, no, Félix. Ay, ya me acuerdo por qué no venía a esta peluquería. La atención es un desastre. ¿De qué joyero es? Porque esa pieza tiene mucha calidad. Debe tener la firma de un joyero. Esperarse la nariz porque la que tiene es horrible. Eso. No me parece horrible la nariz de su hija. Aparte es igual a la suya. La verdad. Ah, le arruina la carita. No, siempre es una alegría casar a un colega. Bueno, muchas gracias. La novia es abogada, ¿no? ¿Yo? No. El novio es abogado. Ah, novio, sí, por eso debe estar llegando tarde, seguro. Bueno, chicas, disculpen, pero ¿empezamos o postergamos? Porque tengo otra pareja esperando. No, ya estamos. ¿Sí? Ya estamos. Camila Moravia, ¿acepta por esposo a Pedro Vigio? Muy bien. Ya son maridos. Me gusta cuando me lleva de vacaciones. Uh-huh. El resto del año prácticamente no lo veo. Opa. Ah, qué picardía. Cambiar el auto. Bien. Ahí está. Ajá. Muy bien. Elena, ¿ese es tu proyecto? No, es mi proyecto. No, mi proyecto es conocer el Vaticano. Vaticano, yo no creo en Dios. Tirar la guita y ir al Vaticano. Pero para mí es importante. Para mí es importante cambiar el auto. ¿Qué pensás de esto? Ahora no armás ni siquiera la piletita en la terraza. Estás todo el día con el canal de la lotería. Dale, a ver. Ya me se gano. Bueno. Primero en la cabeza. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué te hicieron? Volviste a ser punk. Me encanta, volviste a ser punk.